Hola gente linda, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marina, les hablo desde Argentina y siempre hablo sobre perfumes. Hoy los invito a quedarse y si no se han suscrito, a suscribirse a este canal y a dejar un comentario para participar en el sorteo que se viene muy prontito a los 4.000 suscriptores. Estamos muy cerquita y vamos a sortear un perfume 40 y un perfume Infinity, ambos hechos con materias primas de excelente calidad. Hoy vengo con un video de 40 con 4 perfumes espectaculares para primavera-verano que yo les voy a recomendar. Acabo de recibirlos del dueño, Santi me los ha enviado. Y bueno, también tengo que decirles que esta mañana cuando he recibido esto, venía con esto también el regalo de un suscriptor que se llama Arnaldo Maluenda. Y mi suscriptor es artesano, hace cuadros en cobre y es muy amigo del dueño de 40 y por él me empezó a seguir. Y me he hecho esta flor en cobre donde dice Lady My Way. Y bueno, hacía mucho que no lloraba de alegría, la verdad. Hoy he llorado de alegría porque es el primer regalo que he recibido en mi canal. Por supuesto que esta flor me va a acompañar en todas mis grabaciones. La voy a ubicar. Ya veré cómo, pero la voy a ubicar cerca de mi cartel para que no esté nunca ausente, para que de alguna manera mi suscriptor sepa cuánto aprecio este regalo, que ha sido el primer regalo de un suscriptor a mi canal. Estamos ya muy cerquita de los 4.000 suscriptores, como les decía. Realmente ha sido una alegría muy grande recibir este presente, que para mí no tiene un valor en dinero, tiene un valor, realmente lo he hecho con sus manos, es preciosa la rosa, y yo me llamo Rosa Marina, así es que bueno, excelente, muchísimas gracias Arnaldo, muchísimas gracias 40, muchísimas gracias por todo. Y vamos con el primero de los que quiero reseñarles hoy, que es el clon de Phantom de Paco Rabanne, un perfume amaderado aromático que apareció en el 2021. Aquí les voy a dejar el robotito de Phantom, un perfume cítrico, avainillado, con lavandas, bien terroso, aromático, afrutado, fresco, exquisito, atalcado, que viene en Eau de Toilette, que para mí se parece en algo al Scandal de Jean Paul Gaultier que probé el otro día en perfumería. Es un perfume que en su salida, bueno, eso es una apreciación personal, este es más rico. En su salida tiene lavanda, entusiasmo de limón, que es la cáscara del limón, y limón de Amalfi. En su corazón tiene más lavandas, o sea, este es un perfume en el que predominan las lavandas. Tiene humo, notas terrosas, manzana y pachuli. Y en su base tiene vainilla, lavanda otra vez, y vetiver. Y 40 lo ha logrado, yo acá tengo el probador, lo ha logrado perfecto. Voy a buscar un blotter para probarlo en el blotter. Si me dan un segundo, yo ya lo he probado, pero como es de hombre, no lo quiero probar en mi piel. Y sí, es un perfume que realmente se puede perfectamente usar todo el verano, toda la primavera y todo el invierno también, si quieren, porque esto es delicioso. Delicioso. Es lavanda más lavanda, que después se va a secar con un leve olor terroso como a humo, porque tiene humo en sus notas. En realidad es riquísimo esto, muy versátil, muy fresco. Van a ganar muchísimos cumplidos y, por supuesto, 40 nos ofrece esta opción muchísimo más barata que el original en este tipo de envases que 40 produce sus perfumes. Yo lo tengo en probador, les repito, pero ellos lo hacen en este tipo de envases. Y bueno, como uno de los dos que se va a sortear ahora es 40, hoy quería recomendarles dos masculinos y dos femeninos. Este Phantom está logrado
con una excelencia que ni les puedo contar. Esto está perfecto, gente, perfecto. Y como les decía, si quieren un perfume versátil, hombres, para oler elegantes y frescos todo el tiempo, con olor a lavandas, a cítricos, esto sería lo que tienen que comprar, porque es delicioso. La verdad que esto es delicioso. Delicioso, lavandas más lavandas, con una vainilla y un vetiver, suavecitos, y esas notas terrosas, esas notas de humo, que como les decía, wow, lo hacen un afrutado, fresco, atalcado, espectacular, recomendado para ustedes. Y si alguien que de los que gana es hombre, que tenga en cuenta esta opción, porque realmente Phantom hecho por Cuarante está perfecto. Y vamos con uno para mujer ahora. Es el Bella. La botellita se las voy a dejar aquí. Yo lo he probado en perfumería. El Bella de la botellita verde de Nina Ricci. Un perfume floral frutal de la familia olfativa. Floral frutal, un cítrico verde afrutado, aromático, que salió en el 2018 y cuyas notas son cuibarbo de salida, mandarinas verdes y limón. En su corazón este perfume tiene fresias, rosas, y en su base tiene vainilla y almizcle blanco. Un perfume totalmente jovial, un perfume en el que se siente una manzana ácida, pero no tan, no sé cómo les puedo explicar, no tan ácida, no tan agria tampoco, por lo que yo he sentido en perfumería, una manzana rica, una manzana verde, por eso es la manzana verde. También las fresias y las rosas le aportan ese toque floral que lo hace tan femenino, pero va a salir bien, bien cítrico, y luego ya se va a volver más dulcecito, más floral. Y bueno, la manzana se va a sentir en todo el perfume. Y Nina Bella ha sido hecho por Cuarante también. Y aquí vamos a probarlo. Este lo vamos a probar en piel. Yo ya lo he probado. Realmente está también perfecto. También es un perfume... Sí. Es un perfume que, si les gustan los gourmands, como a mí, por ejemplo, este perfume es un perfume gourmand, pero que tiene olor a manzanas. Sería como la manzanita roja, pero un poquito más dulce, según mi criterio, y bastante más atalcado. En su secado, acá, se va a sentir bastante el almizcle blanco y la vainilla. Yo no le siento nota picante de ruibarbo a esto. No se la sentí tampoco al Bella cuando lo probé en perfumería. Por allí tengo el blotter, porque me traje como 40 blotters y 29 quedaron en lista de espera. Pero sí, este es un perfume delicioso. Delicioso. Muy, muy, muy rico. El próximo con el que vamos, y ahí sí voy a buscar un blotter porque es de hombre, es el Bleu, se escribe Bleu. Creo que se dice Bleu, de Chanel, el Eau de Toilette, que se lanzó en el 2010. Hay cuatro versiones. Está el Parfum, está el Eau de Toilette, está el Eau de Parfum. Bueno, o sea, hay cuatro Bleu, o Bleu, de Chanel. Esta versión que ha replicado Cuarante es la que salió en el 2010, un Eau de Toilette, pero ellos lo han replicado con la concentración de un Eau de Parfum. Porque no se olviden que todos los perfumes que hace Cuarante los hace con concentración de Eau de Parfum, o sea, con más concentración de esencia que un Eau de Toilette. El original es Eau de Toilette y tiene en su salida un aromático cítrico, fresco, limpio. Tiene en su salida pomelo, el original pomelo, limón, menta y pimienta rosa, una salida bien picantita con ese olor fresco que le da el limón y la menta, un corazón con jengibre, más picantito todavía, nuez moscada, otra especie de jazmín y isoisoaper, que es un ingrediente de laboratorio, y
en su cierre tiene incienso, tiene vetiver, cedro, sándalo, patchouli, ládano y almizcle blanco. Un perfume que vamos a probar aquí ha sido replicado, dice Blue de Chanel, por Cuarante también. Y que a mí me parece como un clásico Fougère, este perfume. Un clásico Fougère. Delicioso, que marca presencia, que da clase, que es atractivo, que es seductor, que es verano, que es mediterráneo. Tiene unas notas amaderadas al final que en su secado le van a dar ese cierre tan especial que, como les decía, se lo va a dar el cedro, el sándalo, el mezclado con el ládano y el patchouli y ese almizcle blanco que le va a dar un toquecito dulce. Pero esto no es un perfume dulce. Esto es un perfume amaderado lleno de aromas a especias y cítrico. Me encanta el perfume este. Me han estado preguntando últimamente mucho por este perfume, por clones de este perfume. Y en realidad les tengo que decir que esto está excelente, está muy bien logrado, gente. Y si lo quieren, si quieren una opción más barata de Blue de Chanel, Cuarante tiene este Eau de Parfum, que es matador, esto es una bomba. Por favor, una persona, un hombre que se pone esto es un hombre que va a oler atractivo, seguro que va a hacer dar vuelta a cabezas. Ay, amé este aroma desde que lo sentí en perfumería, porque la verdad que esto es una cosa que, aunque esté masificado y todo lo que quieran, esto es una bomba de perfume. Es una delicia, gente, y se los recomiendo altamente. Bleu Chanel, versión 2010, hecha por Cuarante. Y por último vamos con una versión para mujeres. Cuarante ha replicado Miss Dior Rose and Roses, que fue un Eau de Toilette edición limitada que todavía se puede conseguir, pero su precio está bastante salado, diría yo. Es Rosas y más Rosas. Su perfumista dijo que él quería sentir la sensación de caminar en un campo de rosas, y eso es lo que se siente cuando uno se aplica este perfume. Es un perfume refinado, por supuesto, como todos los de Dior, y caro, como todos los de Dior. No es un perfume bomba que vaya a llamar tanto la atención, porque es un perfume de rosas. Un perfume que dijeron, bueno, en su principio que no era nada nuevo, pero para mí todo lo que es Dior es exclusivo, es sofisticado y es único. Si bien se parece en algo a Idol, pero Idol me parece que es muchísimo más jabonoso que este perfume. Por si quieren tener una idea de por dónde va, se parece a Idol de Lancôme, pero este perfume tiene en su salida mandarinas italianas. Tiene también bergamota, tiene una salida cítrica que yo la siento muy poquito en el Miss Dior original. Tiene esencias de geranio, pertenece a la familia floral, por supuesto. Salió en el 2020. En su corazón tiene rosas de Grasse y rosas de Damasco. Y cierra con almizcle blanco. Sale bien cítrico, ya les digo, pero eso dura un momento nada más y luego se van a sentir las rosas. Acá tenemos la versión de Cuarante, que como verán dice Miss Dior Rose, y es Rose and Rose, and Roses, perdón. Y me lo voy a aplicar aquí. Ay, lo sprayé. Bueno, ven que tiene buen spray, salió para cualquier lado. Wow. Y sí, está perfecto. Realmente está perfecto. Aquí apenas sale y se van a sentir los cítricos. Apenas sale, pero luego acá se van a sentir rosas. A mí me huele a las rosas recién cortadas. Sí, a rosas recién cortadas. Realmente igual, es igual, igual al original. Esto está perfecto, gente. Perfecto. Felicitaciones, Santi, porque esto está perfecto.
Las rosas de este perfume son exactamente iguales a las rosas de Dior en Miss Dior Rose and Roses. Esto es un perfume con el que van a poder, por supuesto, ir a trabajar, ir a un espacio abierto, donde sea. Si ustedes quieren oler delicadas, esto va a proyectar una hora, va a durar 5 o 6 horas en piel, pero es un perfume con el que no van a invadir, ¿no? Porque esto es rosas. Muchos lo critican porque dicen es un perfume que siempre se lo critica porque es muy caro y dura pocas horas. Bueno, en este caso tiene una opción un poco más barata para oler a rosas, para oler a campo de rosas, diríamos, como un Idol, pero menos jabonoso, como yo les estaba diciendo recién, tal cual es este perfume. Y aquí han tenido las cuatro opciones y ustedes, cuando se haga el sorteo, saben ya, cuando vayan a elegir cuáles son los cuatro que hoy les he recomendado yo. Les he recomendado dos masculinos, supuestamente, pero también se los puede poner una mujer, y dos femeninos. El Phantom, para hombres, supuestamente, el Bella de Nina Ricci, que es la manzanita verde, el Bleu de Chanel en Eau de Toilette, hecho por 40, y el Miss Dior Rose and Roses, también hecho por 40, en una manera espectacular. Y bueno, me despido dándole gracias de nuevo a mi suscriptor, que realmente es un honor que haya hecho esto para mí. Y les invito a darme un like si les gustó este video y hacer un comentario para poder participar en el sorteo que se viene de un perfume 40 y un Infinity. Y acuérdense que a los 5.000 se viene un mega sorteo con tres perfumes, se suma otro laboratorio más. Ya estamos muy cerquita, no dejen de comentar, por favor. Porque si no, no son tomados por los algoritmos, como siempre les digo. Aunque sea una manito o un corazón. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo lo disfruté. Un beso y nos vemos pronto. Bye, bye.